entre nubes caminando a la deriva. Nada más bajar del bus, acercándote a la boca de la cima. Cuando se cierra la jaula despedida, luego el resto a cara o cruz, entre nubes despertando. Bienvenidos una vez más a Regreso al Pasado. Qué bien poder estar una semanita más aquí con todos vosotros. Me gustaría empezar el programa de hoy anunciando algo. Pues anunciando que hoy es un día muy especial para nosotros. ¿Por qué? Pues porque llevamos bastante tiempo queriendo venir a este lugar y hacer este programa, ¿no? Hoy por fin hemos salido de la Comunidad de Madrid y nos hemos venido pues a visitar un lugar que a los tres que formamos este equipito de Regreso al Pasado pues nos tiene enganchados desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues hoy por fin es el día, así que dedicatoria especial, ojalá os guste, le vamos a poner todo pues para que podáis disfrutar de este sitio que cada vez está un poco menos accesible pues a las visitas. Hoy nos adentramos en un lugar, bueno, pues en uno de los grandes iconos del misterio español, un lugar que se ha hecho pues un nombre propio, tanto por el misterio, como digo, que todavía encierran sus ruinas, ¿no? Se conservan aquí entre todas estas piedras y lo poco que queda, y bueno, y pues por su propia historia, ¿no? que habla por sí misma. Así que hoy, por fin, puedo decir esta frase que tengo un montón de ganas de decir desde hace mucho tiempo. Así que, amigos, bienvenidos a Belchite. Vale. ¿Vale? Bueno, pues os cuento un poco. Belchite es un pueblo zaragozano. Pues que, como decía antes, tiene una historia muy particular, especialmente de una carga bélica pues muy potente y muy extensa, ¿no?, a lo largo de su historia. Pues desde las guerras púnicas, allá por los tiempos de los romanos y los cartagineses, pasando por la guerra de secesión, cuando Napoleón Bonaparte pues conquistaba su imperio, más tarde también durante las guerras carlistas, pero por lo que Belchite acabaría pasando a la historia y haciéndose un hueco único en ella, ¿no? Pues fue por lo que aconteció aquí, la batalla que aconteció aquí, famosa batalla de Belchite, durante 13 días, ¿no? Pues en este escenario que podéis ver aquí, bueno, habla un poco por sí mismo, ¿no? Pues esta batalla, como digo, ocurrió durante el verano de 1937, estamos hablando pues de la Guerra Civil Española. Y bueno, pues os cuento un poco, este pueblo estaba bajo la defensa de las tropas nacionales, ¿no?, de las tropas de Franco. Mientras tanto, el ejército republicano, pues en un intento por conquistar, ¿no?, o hacerse con este municipio, con este territorio, lo que hizo fue sitiar el pueblo, ¿no? Pues todo el perímetro exterior,
durante 13 días y lo que fueron haciendo fue pues ir estrechando el círculo, ¿no? A medida que pasaban los días. Entonces fueron 13 días de asedio absoluto y bueno, pues imaginar, ¿no? Cada día un poquito más cerca, un poquito más cerca, un poquito más cerca, hasta que finalmente se plantaron aquí y bueno, pues echar a volar vuestra imaginación, ¿no? Imaginaros, dos bandos totalmente opuestos, con un montón de población civil aquí. Y bueno, pues resultado, más de 6.000 muertos entre civiles y militares, por supuesto mujeres, niños, imaginaos el desastre, ¿no? Y bueno, pues finalizada la batalla del Chite, 13 días, es que cuesta y no cuesta, ¿no? Como siempre digo, imaginaos estas cosas. Pero bueno, pues los últimos 3 días ya sería lucha cuerpo a cuerpo, fuego cruzado, bombardeos aéreos, ¿no? Un montón de situaciones pues bastante horripilantes, ¿no? Pues hay que imaginárselas así, porque seguro que así fueron, ¿no? Bueno, pues la batalla se saldó con la victoria republicana, lo que pasa es que el dominio rojo, por decirlo así, duró poco, ¿no? Pues porque al final, como todo el mundo sabe, pues la guerra la ganó Franco y los nacionales, entonces esto pues fue reconquistado otra vez. Pero bueno, pues el sinsentido de la guerra, ¿no? ¿Qué más dan los colores? Da igual, el caso es que al final pues más de 6.000 personas pagaron con su vida seguramente los intereses de otros, ¿no? Pero bueno, pues así es el ser humano. Y nada, después de que bueno, pasó el tiempo, ¿no? Y después de todo, Franco, resumiendo mucho, hay muchos matices aquí, pero bueno, resumiendo mucho, pues Franco decidió conservar este pueblo, sí, como homenaje histórico a, bueno, pues a la resistencia nacional durante 13 días, bla, bla, bla. Total, sin más. Y bueno, pues se construyó Belchite Nuevo, que está a la entrada, ¿no? Por detrás de estas ruinas que veis. Bueno, se construyó, lo construyó Franco con prisioneros de guerra, evidentemente. Y bueno, pues eso es un poco la historia de este sitio. Y pues vamos a ver qué nos depara nuestro recorrido por este lugar tan especial, que nos encanta y bueno, nos encanta por lo que transmite y porque realmente es un lugar que, pues, que en el pasado tuvo un montón de trascendencia. Y bueno, pues cada vez lo ponen más difícil para poder acceder a él, así que muy orgullosos de poder abriros las puertas de este pueblito que forma parte de nuestra historia. Bienvenidos a Belchite. Es que este es un sitio que descubrimos el año pasado que merece la pena ver. ¿Qué? ¿Una trinchera? ¿Una barricada? Fíjate. Pues qué mejor sitio para imaginárselo, ¿no? Supongo que un montón de gente aquí atrincherada. Esto es lo que nosotros queremos ver, no el caminito oficial que ven todos los turistas. Lo que hay de verdad. ¿Lo metemos en el agujero? Sí. Bueno, pues por si esto da poca claustrofobia, ahora vamos a este otro.
Dale, que no me encuentro el tinado, ¿no? Está muy fuerte. Pues un montón de humedad, básicamente. Y piedras. Y... angustioso. Planeos, disparos, bombas. Qué horror, ¿no? No sabes si el siguiente vas a ser tú, si te va a caer encima o si le va a caer encima a tu madre, a tus hijos, a tus primos. Como las dos señoras esas, la Lola y la no sé cuántos, que están en su casa. Eso nos han dicho. O la Domi. O sea, la Domi. Bueno, volveremos de noche, ¿no? Cerca de Quinto han construido un puente sobre el Ebro que permite establecer una rápida red de comunicaciones entre las líneas de este sector. Y al caer la tarde llegamos a Belchite, donde descansaremos para seguir nuestro reportaje. Cae la noche sobre Belchite, nos abandona la luz del día y bueno, la imagen del pueblo pues sobrecoge por sí misma, ¿no? A mí me viene como el prototipo perfecto de pueblo fantasma, ¿no? Es que lo ves así y tal cual. Y bueno, pues creo que representa perfectamente pues el horror, la violencia, el abandono, la tristeza, ¿no? Y la barbarie al final que supone cualquier guerra, ¿no? Digo me evoca porque yo, gracias a Dios, no he tenido que vivir ninguna, toquemos madera y que siga siendo así. Pero bueno, pues como no va a haber luz, lo que vamos a hacer es movernos un poco por sensaciones, ¿no? Y pues a través de nuestra intuición. Así que nos vamos a adentrar en estas solitarias calles, ¿no? Llenas de misterios y de enigmas. Y bueno, pues esperamos que nos acompañéis, así que, ¿qué me decís? ¿Os venís con nosotros? Vamos allá, a ver qué nos encontramos. Bueno, pues aquí empieza nuestro recorrido. Empezamos en este punto, que es el Arco de la Villa, este que vemos aquí. De los arcos que se conservan en este municipio, que es el mejor conservado de todos, ¿no? Se cree que era la entrada principal a la localidad porque da directamente a la calle Mayor. Bueno, esta es la entrada de Belchite, aquí empieza nuestro recorrido y pues vamos para adentro. Así que vamos a la calle Mayor, la primera calle que nos recibe en este pueblo histórico. Es la calle principal de Belchite, bueno, pues la que divide de alguna manera al pueblo en dos, ¿no? Nos contaban que justo allí detrás, ahí donde está esa pared de reconstruida, eso que pone steel, pues ahí nos dicen que quedó atrapado un tanque que intentó pasar, intentó atravesar las calles, pero eran tan estrechitas que, bueno, pues que ahí se quedó y ahí queda la anécdota. Y ahora pues eso, recorriendo estas calles así tan silenciosas, ¿no? Y con tanta carga, pues para los que sabemos un poco lo que pasó, no sé cómo decirlo, ¿no? Es muy fácil captar sensaciones, ¿no? Intentar trasladarte a ese periodo y bueno, pues imaginar todo esto, pues lo que supone una guerra, ¿no? Al final, pues imaginamos un montón de gente sufriente, ¿no? Y un montón de violencia y de negatividad, ¿no? En general. Bueno, si es que a la vista está, en realidad.
Me ha fijado un ojo así alrededor. Pues imaginarse lo que tuvo que ser esto, ¿no? Durante 13 días. Es un infierno en la tierra. Casas de vecinos, ambos lados. Ahora es difícil saber muy bien qué era cada edificio, pero bueno, pues imaginamos que habría un montón de casas de particulares, comercios, negocios, lo que es la vida de un pueblo, al fin y al cabo. Pues que se vio alterada por la barbarie humana, porque no tiene otro nombre, ¿no? Y bueno, pues es un monumento al horror, ¿no? Es una suerte poder venir aquí, ¿no? Y disfrutar de este sitio. Y, bueno, pues siempre con respeto, como intentamos hacer nosotros. Pero bueno, a la vez es como pues una paradoja en sí misma. Es un monumento a la barbarie, ya. No sé, a la sinrazón humana, ¿no? Pero bueno, queramos o no, pues es parte de nuestra historia y pues a eso es lo que pretendemos, ¿no? Acercar un poco estos sitios que no todo el mundo conoce y que a muchos les gustaría, pues un poco en primera persona y así de esta manera informal que hacemos nosotros. Bueno, un dato curioso aquí. Esta es la primera casa, nos han dicho, que se derrumbó en Belchite. La casa de dos señoras, Paulina y Antonia. Parece que poniendo nombres propios, pues todavía es más cercano, si cabe, ¿no? Este. Y bueno, pues alguna anécdotita más, como que Uma Thurman, ni más ni menos, estuvo aquí grabando una película, ¿no? Y dicen que... Bueno, pues que había dos figurantes que no aparecían entre el reparto de actores y bueno, pues ahí queda un poco la credibilidad o el escepticismo de cada uno, ¿no? Pues dos mujeres que no estaban registradas en ningún sitio y bueno, pues aparecieron en ese rodaje también. Paulina y Antonia, pues os recordamos desde aquí. Bueno, pues aquí hay una referencia, te acercas, ¿no? Y lo vemos. Es que hay una cruz en el suelo, aquí, ¿no? Pues, bueno, esto es una señal que dejó un padre de una niña, que, bueno, pues cuando Belchite ya estaba en manos republicanas. Luego lo vemos, porque desde aquí no tenemos acceso, hay una ventana ahí a la entrada del pueblo donde se colocó una ametralladora, ¿no? Y un militar, pues, preparado para disparar a cualquiera que cruzara la calle. Sabemos que esta niña, pues, fue en busca de unas zapatillas, porque no tenía. Entonces cruzó la calle y pues este es el punto donde fue abatida. Su padre la enterró y para que luego pudieran encontrarla, pues hizo esa marca en el suelo. Joder, la verdad es que voy contando esto y es que se me encoge la misma. Aquí hay otra crucecita, menos marcada, pero bueno, pues fácilmente deducible por lo que está ahí. Y llegamos a la fosa común, otro de los puntos de los núcleos de Chile. Bueno, pues estamos accediendo a la fosa común de Belchite. Nos retrotraemos en el tiempo, ¿no? Y hay que pensar que esta batalla duró 13 días, fue un asedio brutal, ¿no? A este pueblo. En pleno agosto. Entonces, pues hay que imaginarse la cantidad de fallecidos, ¿no? Pues que estarían por todas estas calles con el sol pues a pleno rendimiento, ¿no? Y pues todo lo que se supone, ¿no? Pues infecciones y un montón de historias. Entonces no quedaba otra que hacer enterramientos masivos. Entonces así se construyó esta fosa común. Pues para honrar de alguna manera y poder enterrar a esos civiles caídos, a esos belchitanos, ¿no? que como decíamos antes dieron su vida seguramente sin estar implicados directamente en los intereses que supuso pues esta guerra, ¿no? Aquí pues nos gustaría hacer una reseña como siempre al respeto a estos sitios. Sabemos que este lugar ha sido, o sigue siendo, por desgracia,
pues núcleo de y epicentro de del vandalismo puro y duro, ¿no? Y de pues de gente muy estrecha de mente, ¿no? Que ni siquiera respeta el descanso de los fallecidos. Bueno, pues grupos fascistas suelen venir aquí a profanar al final esta tumba, ¿no? Que bueno, pues yo qué sé, si es que al fin, no sé, a mí se me escapa un poco, pues porque pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y al final da igual el color del bando, el caso es que esto es un monumento, en memoria de gente que perdió su vida aquí, pues sin matices políticos, ¿no? Entonces, pues como siempre, romper una lanza en favor de la tolerancia y del saber estar en los sitios, ¿no? Que gracias a Dios podemos estar aquí y, bueno, y hacer este reportaje y acercarlo a quien no pueda venir, pero bueno, pues que hay que portarse bien, ese es el mensaje en estos sitios. Y bueno, pues ahí veis, ¿no? Quedan las piedras destrozadas, pintadas, pues cosas que no vienen muy a cuento, ¿no? Y que, bueno, pues que no hacen honor a lo que representa este pueblo, ¿eh? Al final. Así que, con todo nuestro respeto, nos vamos de aquí y pues agradecemos el poder pisar este suelo y poder estar grabando estas imágenes, ¿no? Pausa. Está totalmente destrozada la lápida. Es que se vuelve a ver ahora la lápida. Bueno, seguimos avanzando por la calle Mayor. Llegamos a la casa de la Domi. Sí, tan cercano como eso. La Domi era pues la mujer más rica de Belchite. Pues tenía una casa pues en proporción a su poder adquisitivo, ¿no? Pues ahora ya no queda nada, pero bueno, queda poco, pero era una casa de 5 plantas, era la única que tenía agua corriente. Bueno, ahí veis la referencia de los números, ¿no? Está el 1, el 3, el 5. Bueno, los datos no son demasiado claros, ¿no? Sabemos que aquí al lado había un bar, el Bar Sevilla, que tiene pues su continuación en Belchite Nuevo, de hecho. No sabemos si exactamente aquí o aquí, pero bueno, pegadito a la casa de la Domi. Bueno, pues podría ser aquí justamente precisamente por la numeración, ¿no? Porque pues nos dicen que hay varios números porque incluían la casa, el bar y no sé si otra propiedad. Pero bueno, pues aquí está la referencia. Sí, en el interior pues todavía se pueden ver restos de lo que podía ser una estantería, un armario, escaleras interiores por ahí. Bueno, y luego también comentar que por debajo de este Belchite, el que vemos, hay otro Belchite, el Belchite subterráneo. Bueno, pues porque imaginamos, ¿no?, que en momentos de crisis y desesperación absoluta, como los que tenían que encontrar los habitantes de este municipio, pues ellos mismos excavaban túneles intentando comunicar las bodegas de unas casas con otras, ¿no? Pues para tener algún tipo de escapatoria o de protección ante el bombardeo constante y el fuego cruzado al que estaba expuesto este lugar. Bueno, pues a ese no podemos acceder porque es subterráneo, o quizá para otro programa, pero no nos agarra que hay en la superficie. Siendo la casa de la Domi, la que hablábamos desde el otro lateral. Como dato, pues la última casa que fue defendida aquí, en Belchite. Bueno, pues símbolo de la resistencia. Junto a ella, pues no queda nada, pero aquí estaba el ayuntamiento de Belchite. Y esta es lo que se conoce como la Plaza Nueva. Esto era una fuente. Y bueno, pues nos comentan que, como anécdota graciosa y bueno, pues una prueba de vida o de algo positivo aquí en este lugar, pues que por aquí andaban los mozos del pueblo, ¿no? Pues allá al sol y a pasar el rato, entonces esta fuente era frecuentada por las chicas, por las zagalas de Belchite. Así que nada, pues esta Plaza Nueva como centro neurálgico, pues que alguna vez sería alguna vez, ¿no?
antes de todo, de toda esta tragedia, de esta desgracia. Y seguimos avanzando, es que nos queda mucho pueblo. Vamos. Sí, que queda. Vamos a hacer la poesía. Bueno, pues esta es otra de las plazas del pueblo, ahora pues así difícilmente reconocible, pero estamos en la plaza de San Salvador, y esta era la antigua iglesia de San Salvador, que es una de las cosas que más me llama a mí la atención, el número de iglesias que hay en este pueblo. Aparentemente no parece pues, que tuviera tanta población, pero pues, no sabemos muy bien la razón, pero el caso es que hay un montón de iglesias. Y luego ese muro que se ve detrás. Pues es el, esa era la antigua cárcel de Chin. La otra referencia es el mismo punto. Y también sabemos que en esta zona más o menos, pues fue donde, bueno, hasta donde llegaron los que intentaban escaparse de, pues de este lugar terrible, ¿no? Y bueno, pues aquí fueron interceptados y abatidos. Bueno, esto, para que os hagáis una idea, tenemos dos focos de luz, pero si los focos se apagaran, pues ahora os enseñamos cómo quedaría todo. Así, totalmente oscuras. Lo único que se ven pues, son las luces del pueblo nuevo a lo lejos. Así que imaginaros. Como vais solitos por ahí, ¿eh? Pero es que va tan de la mano que a veces es difícil separar conceptos. Pero bueno, pues nos vamos a meter en la iglesia de San Martín y pues a ver qué sensaciones tenemos. Y bueno, pues vamos a admirar lo que queda de ella, que no es mucho. Y yendo hacia la puerta, ¿vale? Bueno, allá vamos. La iglesia de San Martín, cuántas personas habrán hecho este recorrido, lo estoy diciendo, ¿no? Y en qué estado, vale, prefiero casi ni más. Muchas veces a nosotros ya no suena familiar esta jota, ¿no? El pueblo
las iglesias se utilizaron durante las batallas pues como hospitales improvisados, ¿no? Para traer aquí a los heridos y a muchos de los muertos. Sabemos que un montón de cadáveres de niños pues eran apilados por algún rincón de este lugar. Pues tampoco vamos a rebuscar ahí demasiado, ¿no? Sabemos, tenemos el titular, ¿no? Sabemos lo que pasó, pues hasta ahí nos metemos. Pero bueno, vamos a ir por aquí para sentirlo, ¿no? Y vivirlo en primera persona y de noche. Bueno, pues nos vamos de la iglesia de San Martín, de la mítica iglesia de San Martín. Una iglesia con una anécdota curiosa. Dicen que las campanas de esta iglesia acompañaban a los benedictinos a lo largo de su historia, ¿eh? Y aquí había tres en este campanario. Tres ahí arriba, con nombres propios, difíciles de recordar para mí, voy a intentarlo. Creo que eran Martina, Valera y María Puello, los nombres de las tres campanas, que según repicaban, pues anunciaban el nacimiento de algún nuevo habitante para este pueblo o, bueno, o la defunción de algunos de ellos. Nada, pues como anécdota curiosa, las campanas de la iglesia de San Martín. Nada, ahora nos dirigimos a otra iglesia, porque en este pueblo hay tropecientas, yo no sé por qué, pero ahora vamos a la iglesia de San Juan, también se conoce como la Torre del Reloj, pero cuando llegamos allí, pues lo vemos y os lo cuento. Estamos en la Torre del Reloj, aquí lo veis. En un primer momento, este edificio pues, se cree que fue una sinagoga judía. Más tarde pasó a ser la iglesia de San Juan. Y finalmente se convirtió en una sala de fiestas, sala de fiestas Las Pampas, concretamente. Bueno, por donde se hacían espectáculos de revista y demás. Es una torre, como veis, está reformada. Y bueno, pues ahí arriba está la explicación a por qué se llama la Torre del Reloj. Más, pues nos puede nuestro simplismo absoluto, porque se llama Torre del Reloj, pues porque hay un reloj ahí arriba, efectivamente, de información pública, ¿eh? Y bueno, pues no pueden subir hasta arriba, pero podemos grabar un poco la entradita y luego pues el acceso, básicamente las escaleritas. Desde aquí no se ve bien, pero bueno, es una. Es de estilo mudéjar, barroco mudéjar, todo el pueblo. Y no hay mucho más que comentar en esta iglesia, porque, bueno, en este lugar, en realidad solo está la torre. Luego, sí, deciros que el espacio donde se ubica es esta plaza, que es la Plaza Vieja, donde se sitúa esta cruz de hierro, forjada por los propios prisioneros de guerra, la cual se colocó aquí pues para conmemorar a los caídos, ¿no? Como hemos dicho antes, pues como eran tantos los fallecidos, los enterramientos tenían que ser comunes y pues aquí lo que pasaba era que incineraban un montón de cuerpos, ¿no? Pues para evitar infecciones, no sé, propagación de epidemias y demás. Y bueno, pues en recuerdo de todas esas personas, pues hasta esta cruz aquí, en la Plaza Vieja. Bueno, pues ya estamos casi acabando. Estamos en la última casa deshabitada de Belchite. Esta fue la última en la que hubo gente. ¿Por qué hemos venido aquí? Pues porque hay dos coches, que ahora veréis, que hablan por sí solos. Pero vamos a entrar muy rápido porque, bueno, pues ya veréis cómo está todo esto. Así que rapidito, rapidito. Bueno, esto era la antigua herrería, concretamente. Y quedan pues estas dos reliquias. Iba a intentar decir la marca, pero no sé si soy todo. Bueno, no lo soy. Y esto pues un Sinca, ¿no? Parece. Me encantaría meterme dentro, pero no lo voy a hacer. Bueno,
Bueno, y de aquí ya nos vamos al convento de San Agustín y la iglesia anexa. Bueno, de hecho vamos a la iglesia, pero del convento no queda nada. Y pues por ahí acabamos el recorrido en Belchite. Así que acompañadnos un poquito más, que ya casi estamos. Bueno, pues ya estamos en el último punto de nuestro recorrido. La iglesia de San Agustín es lo que queda en pie. Antiguamente, había un convento anexo aquí de los agustinos. Podéis ver el muro todavía, del que ya no queda nada. Lo que sigue quedando en pie o semi en pie es pues esta iglesia, que es preciosa, por cierto. Vamos para adentro y luego un poquito el interior. Con cuidadito. Bueno, pues como todo este pueblo. Con unas capillas laterales, hay dos a cada lado. Los arcos. Por aquí. Bueno, estas son las capillas laterales. Mira qué chulo. Todos los arquitos ahí. Todavía se conserva perfectamente pues, estos techos. Después de tanto bombardeo y tanta violencia, aún queda piedra sobre piedra. No, mira, desde aquí podemos ver estas ventanas que hay ahí, esos ventanucos de aquí, a este lado también están, que era desde donde los monjes, donde los religiosos escuchaban misa, que eran de clausura, que no se podían pues, mezclar con el resto de la gente, ¿no? Y pues desde ahí arriba. El ábside y el altar mayor estarían aquí. Sabemos también que el batallón Lincoln, que fue bueno, pues el golpe de gracia ya definitivo de Chile, accedió al municipio pues por esta parte, ¿no? Por esta cara norte de esta iglesia. Mira, aquí podemos ver también algún altarcito que queda. Y pues un poco como la de San Martín, hay que imaginársela como. Pues como lo que era y luego como lo que le dieron extra, ¿no? De un hospital improvisado para poder atender a todos esos heridos y a todas esas personas afectadas. Dicen que en esta iglesia el número de muertos es el más elevado de todo el sitio, ¿no? Aquí es donde más gente pues, perdió la vida. Esta es la iglesia de San Agustín. Mira, aquí todavía quedan restos de la pila bautismal. Y la entrada a la torre no se puede acceder desde aquí. Se entraba desde el coro, antiguamente. Y entonces no podemos verla por dentro. Pero tiene una anécdota curiosa también, que ahora vamos a verla, y es que todavía hay una de las bombas que no llegaron a hacer explosión, está ahí incrustada en la fachada. Ahora la vemos. Igual tienes que hacer un zoom, ¿no? Para. A ver. ¿Pillante? Sí. Ahí lo tengo. La torre ya es preciosa. Y igual con este aspecto ruinoso es hasta más bonita. Eso me parece una botella. Sí, champán de la vuelta. Pues eso es una bomba, vaya, que ahí queda, como recuerdo. Pues nos vamos, aquí es donde hemos empezado el recorrido, en este arco de la villa, este arco de entrada. Y bueno, pues aquí nos despedimos, no sin antes señalar esa ventana de ahí, ese ventaneco, que es donde se colocó la ametralladora pues con el soldadito pertinente, ¿no?
pues que se dedicaba a disparar a todo aquel que cruzara la calle, y pues de donde fue abatida la niña de la cruz que os hemos indicado antes. Nada, una simple reseña. Nosotros nos vamos muy contentos y muy satisfechos porque hemos podido volver aquí, hemos podido volver de noche y hemos podido hacer un programa que teníamos muchas ganas de hacer y de acercaros. Y bueno, pues ha salido todo muy bien, como hasta ahora, que tenemos la suerte de nuestra parte. Una cosita, si queréis venir, si alguien quiere venir, no es como hace unos años, que era entrada libre, así que ahora tenéis que poneros en contacto con la Oficina de Turismo de Aragón y os cobrarán 6 euros. Es una visita guiada. Bueno, pues ya en manos de cada uno. Pero sí que os hacemos la advertencia porque, bueno, pues en principio no se puede entrar sin una autorización, ¿no? Entonces, que lo sepáis. Y nada, que nos vamos de este lugar tan cargado de todo. Una ruina y a la vez una joya, ¿no? Es como, pues aúna las dos cosas a la vez. Y, joder, que digo que me voy, pero no me voy, porque en realidad es que no me quiero ir, que me quedaría aquí mucho más rato, así que voy a ir haciendo como que voy. Que muchas gracias, que nos encanta que estéis ahí y que, bueno, que este es uno de los platos fuertes de la primera temporada de Regreso al Pasado, que nos sigáis viendo, que va a haber más sorpresas. Y que muchas gracias por estar ahí, que nos encanta. Hasta el próximo día. Entre nubes caminando a la deriva, nada más bajar del bus, acercándote a la boca de la cima. Cuando se cierra la jaula despedida, luego el resto a cara o cruz, entre nubes despertando todavía. Jaula se hunde hacia la veta prometida. Me encierro en el mono azul mientras hablo sin hablar con la cuadrilla. Y aunque alumbre más la rabia contenida, voy poniéndome la luz entre nubes de irisú. Yendo a la mina a currar, siento que el dinero lo es todo y no es nada. No es la vida todo el tiempo picar, ni la sangre la suda el patrón.